Hoy es un día negro para la democracia y para Cataluña. Se ha ordenado hace unas horas el ingreso en prisión del vicepresident Junqueras, Oriol Junqueras, así como de los Jordi Turull, la consellera Dolors Bassa, el conseller Josep Rull, la consellera Meritxell Borràs, el conseller Raül Romeva, el conseller Carles Mundó, el conseller Santi Vila i el conseller Joaquim Forn, de qui, si me permiten, quisiera hacer una mención especial por su relación con la ciudad de Barcelona y con este ayuntamiento, en la medida en que fue primer teniente de alcalde en el mandato anterior y también portavoz municipal del PDeCAT. También se ha dictado una orden internacional de detención dirigida contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el conseller Antoni Comín, la consellera Maritxell Sarret, el conseller Lluís Puig i la consellera Clara Ponsatí, que estan actualment en Bèlgica, Aunque actualmente estén cesados por la aplicación del artículo 155, todos ellos forman el gobierno catalán legítimamente escogido en las urnas, tal y como hemos declarado en el plenario municipal que se ha celebrado esta mañana en este ayuntamiento. Además, el Tribunal Supremo ha decidido someter a vigilancia policial a la presidenta del Parlamento, Carma Furcadell, y a los cinco miembros de la Mesa del Parlamento hasta una nueva declaración el 9 de noviembre. Jamás deberíamos haber llegado hasta aquí. Estamos ante un despropósito jurídico, una medida sin precedentes en la historia reciente de las democracias europeas. Y estamos sin duda ante un grave, gravísimo error político que nos aleja de la solución y nos lanza por la pendiente resbaladiza del autoritarismo. Esta es una decisión que solo se explica por el espíritu de revancha y que persigue como objetivo humillar las instituciones catalanas y a sus legítimos representantes. Este es sin duda el peor ataque que ha recibido el autogobierno catalán en democracia. Pero que nadie se confunda, no se trata solo de un ataque contra las instituciones catalanas, sino de un ataque contra los mismos fundamentos democráticos del Estado español. Aquellos que afirman defender la Constitución son los que hoy más la debilitan socavando la separación de poderes. Y es necesario que esto lo entiendan todos los ciudadanos comprometidos con la defensa de la democracia en Cataluña y en toda España. Como alcaldesa de Barcelona, capital de Cataluña, consciente de la gravedad del momento que estamos viviendo, me dirijo a la ciudadanía para expresar mi rechazo a los encarcelamientos y mi firme compromiso en la defensa de las instituciones catalanas y de sus legítimos representantes. Exijo al Gobierno de Mariano Rajoy que dé los pasos necesarios para detener esta espiral represiva, para instar la inmediata puesta en libertad del vicepresidente Junqueras y los ocho Kunsayés encarcelados, así como Jordi Sánchez y Jordi Cuchart. La relación entre Cataluña y España hay que resolverla con las urnas, no con la prisión. Ante la deriva, la deriva autoritaria del Estado, me dirijo especialmente a la ciudadanía catalana, a las entidades, a los partidos y a las administraciones locales comprometidas con la defensa de los valores democráticos para que estemos juntos a la altura de este momento y construyamos un frente común para defender la cohesión social, para recuperar el autogobierno, para oponernos al autoritarismo de Mariano Rajoy, para oponernos a la instrumentalización de la justicia y al ataque contra las instituciones catalanas. Hago un llamamiento a todo el catalanismo político para que nos unamos sin fisuras en exigir la libertad de las personas hoy en prisión, la amnistía y para frenar la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Y si me permiten, mis últimas palabras quisiera que fueran para enviar un fuerte abrazo a los amigos, a los familiares y a los compañeros de las personas que hoy han ingresado injustamente en prisión, así como también Jordi Sánchez y Jordi Couchard, que llevan más de dos semanas injustamente en prisión. Nuestro pensamiento está hoy con ellos y nuestro afecto para con ellos.